Ingresamos en el tercer bloque del programa, listos con nuestro próximo invitado para recibir, charlar un poquito con Gonzalo Navarro, el delegado del Ministerio de Trabajo de la Nación, y nos visita para comentarnos un poquito más sobre este programa de promoción de empleo. Bienvenido. Hola, Gonzalo. Gonzalo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Clara, Lucas, ¿cómo andan? Muy bien, gracias, muy bien. Por venir. Gracias por venir, por visitarnos. La verdad que es muy importante este tema que nos trae. Seguramente hay muchas personas que nos están viendo a esta hora, que quieren insertarse en el mercado laboral, pero desconocen por ahí de estas herramientas, ¿no?, que desde el Ministerio de Trabajo fomentan y demás. ¿Cómo es este programa? ¿Cómo se lleva adelante? Bueno, para nosotros es muy importante poder estar acá. La principal autocrítica que hacemos es que muchas veces no se conocen los programas, nos cuesta mucho. Estamos recorriendo pymes, empresas por todos lados, nos ponemos a disposición para ir a visitar. Y lo que tiene este nuevo portal que hemos generado, que lo que viene a hacer es integrar un conjunto de programas nacionales que por ahí estaban dispersos, que no se conocían, que algunos por ahí tenían más fuerza, menos fuerza, ahora están integrados en un portal todos de empleo. Todos en un mismo lugar. Todo en un mismo lugar. Perfecto. En donde ciudadanos, ciudadanas se pueden inscribir y también el empleador. Perfecto. Y las contrataciones que se hagan a través de ese portal, el empleador va a tener beneficios económicos. Buenísimo. Durante 12 meses, desde el Ministerio de Trabajo de la Nación, acompañamos las nuevas contrataciones con dos grandes incentivos económicos. Bien. Reducción de aportes patronales, que es siempre lo que el sector privado por ahí pide que podamos acompañar. Entonces, durante 12 meses, si contratan mujeres por el portal y varones, si contratan mujeres, el 95% de la reducción de los aportes patronales, y si contratan varones, el 90% de las reducciones patronales. Y un subsidio al salario, una ayuda al pago de salario de 33.000 pesos jornada completa. Es un win-win, como se dice, ¿viste? Le sirve al empleador, a la gente que está buscando trabajo también, entonces está buenísimo. Entonces, ¿qué es? ¿Una página web? Es una me meto ahí y ¿con qué me voy a encontrar? Se van a encontrar, por ejemplo, en el caso de los que están buscando, aspirando a puestos de trabajo, se van a encontrar con tres iniciativas, con tres posibilidades. Unas pestañas que tienen que ver con cómo formular su currículum. Buenísimo. Que eso lo van a poder descargar, imprimirlo, presentarlo. Van a tener otras pestañas que les permiten aspirar a puestos de trabajo que están haciendo ofertas a empleadores y distintas empresas. Y otro recorrido que tiene que ver con instancias de formación profesional. Nosotros tenemos un gran desafío, y eso es un desafío que toda la gestión pública tiene, y las instancias de formación, que es formar para las nuevas competencias laborales. Claro. Entonces van a encontrar con prestaciones para que puedan formarse en distintas áreas, desde economía del conocimiento hasta cuestiones vinculadas a mecánica, gastronomía, etc. ¿Cursos gratuitos? Cursos gratuitos, y según la población, y ahí es importante saberlo, para jóvenes de 18 a 24 años, mujeres de más de 24 años con hijos a cargo y varones de 45 a 65 años, que es la población que nosotros vemos que más les cuesta conseguir un trabajo registrado, recibir un incentivo económico por formarse. Está buenísimo. Muy bien. ¿Y los empleadores que se inscriban tienen algún requisito para poder aplicar o no necesariamente? No, simplemente estar dado de alta en AFIP, los googlea directamente los linkea, digamos, al link de AFIP. La inscripción se hace por ahí porque los beneficios económicos que tiene el empleador justamente tienen que ver con las reducciones de los aportes patronales. Entonces, invitamos, nosotros tenemos muchos más personas aspirando a puestos de trabajo que empleadores generando oferta. Entonces, esta instancia, y por eso les agradecemos, nos sirve para comunicar, invitar también a empleadores y a empleadoras que se inscriban. Puede ser desde un monotributista, una unidad de producción pequeña, hasta una gran empresa. Que se inscriban y ahí van a tener distintos beneficios económicos. Ahora estamos lanzando otro programa, que es un programa de crédito fiscal, también para empleadores, que es dinero que se destina directamente a la empresa, a la pyme, para que generen instancias de formación y actualización de competencias con sus trabajadores. Por ahí nos pasa que un trabajador que 20 años está en una misma empresa, por ahí después se queda desligado de la empresa, bueno, nosotros necesitamos actualizar los conocimientos con las nuevas competencias. Entonces, son incentivos económicos que funcionan muy bien en créditos fiscales, con un 30% de la masa salarial que tiene comprometido ese empleador para la generación de instancias de formación, actualización en distintas competencias que tengan que ver con el sector. Perfecto. Bien. Ahí hemos estado explorando de a poquito, ¿no? A dónde nos va llevando la página, haciendo clic en los diferentes botoncitos para que vos tengas un pantallazo general de cómo funciona portalempleo.gob.ar. Allí es donde te vas a tener que meter, tanto si sos una persona que está buscando trabajo como un empleador que también se quiere sumar a este plan para poder generar esta posibilidad a toda la gente que necesita trabajar sin dudas. Porque, bueno, los últimos números que hemos conocido de las tasas de desempleo son preocupantes. Son altas. Entonces está bueno
buenísimo conocer estas herramientas porque, como nos decía Gonzalo, por ahí no están comunicadas, no están difundidas y uno se pierde de estas instancias, ¿no? Claro que son tan útiles y tan enriquecedoras para formarse, si es que ya tenés trabajo, o para acceder a un puesto. ¿Cuál era el grupo que nos comentabas que está ahí más complicado, ese grupo etario para conseguir trabajo? Históricamente, los sectores que están en mayores niveles de informalidad laboral o que tienen mayor complejidad para conseguir puesto de trabajo son jóvenes de 18 a 24 años. Claro, recién salidos. Que están saliendo el primer empleo, que por ahí le piden antecedentes laborales. Que piden experiencia, ¿viste? Vos decís, ¿cómo voy a tener experiencia? Si quiero trabajar, quiero tener la experiencia. Bueno, en el portal, a otra situación que pueden aplicar son entrenamientos para el trabajo. Bien. Son instancias de, serían pasantías pagas, instancias de formación que duran 6 meses. Para ganar que nosotros ponemos el dinero, se lo ahorra el empleador, al empleador. Está como en un rol de formador. Ajá. Y si después los quiere contratar, tienen los otros beneficios. Entonces, seguro. Nosotros lo que les pedimos es que se metan al portal, que lo exploren, y ahí vemos que está el mail de nuestra dependencia, que nos pueden inscribir, porque bueno, por ahí algunos pueden tener más habilidades para recorrer el portal y otros no. Bueno, que nos escriban, los recibimos en la oficina, los asesoramos. Perfecto. Trabajamos con todas las oficinas de empleo municipales también, bien territorializado, trabajan muy bien las oficinas de empleo municipales, así que en esto no puede haber ningún tipo de mezquindad política, tenemos que estar todos intentando recuperar el empleo en Mendoza. Gonza, recién hablaba de estas capacitaciones, ¿son todas virtuales? Hay algunas virtuales y hay algunas presenciales. Muy bien. Incluso las virtuales, uno se puede inscribir y puede ser que haya una capacitación que la dicten, no sé, en Jujuy, en Buenos Aires, en Catamarca, por ahí se puede aplicar. Ajá. Lo que nosotros le pedimos, el portal es autogestivo, entonces lo que le pedimos es que vayan recorriendo, se meten, vayan curioseando, digamos, el portal, porque puede ser que una capacitación se complete, bueno, intentar aplicar a otra. Bueno, hay que ir insistiendo, hay que estar recorriéndolo. Buenísimo, la verdad que es súper útil esto que nos has acercado, Gonzalo, así que te agradecemos y aprovecharlo, a sacarle el jugo a todas estas instancias, ¿no?, que son tan bonitas y tan enriquecedoras. Tenés el mail ahí en pantalla, por si queda alguna duda, tenés la página web también para curiosear, como nos decía Gonzalo, y acceder a un puesto de trabajo de manera más fácil. Gracias.